las condiciones de trabajo de ciertas regiones del país son infrahumanas. Las condiciones del país no pueden ser cambiadas en este momento. Los inversionistas escaparían inmediatamente. No podemos hacer nada. No debemos hacer nada por cambiar la estructura política del país. Es necesario seguir fortaleciendo a la clase media para que llegue un momento en que puedan tomar el mando del país en sus manos. La clase media es tan solo el 15% de la población. Ellos están conmigo. Y la clase alta, el 2% de la población. Usted me estima justo. Soy su ministro, señor. ¿Qué responderé al periodista norteamericano? Preguntará cuánto tiempo pienso seguir siendo presidente de la República. ¿Y cuánto tiempo, señor? El próximo periodo terminará en 2 años y 1 mes justo. Entonces me retiraré a una hacienda en Oaxaca. Es una decisión notable, señor. Para entonces tendré 80 años. Con el cambio de gobierno será necesaria una renovación total del sistema. Todos sus partidarios lo venerarán, señor. Y los que estén en contra de usted admirarán esa decisión. El país ha cambiado. Yo he cambiado también. Hace 30 años pensaba que ser presidente de México era lo más importante. Tenía, no sé si me expliqué, una sed de poder, una necesidad de mandar sobre mis compatriotas. Ya no sé justo. ¿Es verdad todo lo que se dice de las condiciones de trabajo en el interior de la República? La señora Guadalupe ya no se encuentra aquí. Perdone, ¿podría decirme dónde la puedo encontrar? Preguntan por la señora Guadalupe. Perdone, ¿la señora Arredondo? Se fue. Hubo un baile. Un baile muy especial. Ese mismo día Guadalupe se fue. No avisó a nadie, no dijo nada. Sencillamente se fue sin despedirse. ¿Sin despedirse? Sí. Debe haber sido la felicidad. Se casó, ¿sabe usted? No es verdad. Le aseguro que es cierto. No, señorita. Guadalupe no puede haber hecho eso. ¿Pero por qué no? Es muy guapa. Pero ella tenía una obligación que cumplir. Eso decía ella. Sí, sí, pero yo se lo aseguro. Desde que mataron los yaquis a su marido... Los yaquis no mataron a Jaime. Fueron los soldados federales. Pero en todos los periódicos era mentira. Yo estaba ahí. Los soldados mataron a Jaime y a muchas indias que se habían refugiado en casa de Guadalupe. A ella la hicieron perder su niño y mataron a su hijo adoptivo. ¿Está usted mintiendo? No, señorita. Yo la acompañé a Culiacán. Estuve enferma mucho tiempo. Y luego vino a México a tratar de pagar, no sé, una obligación que ella tenía. Siéntese, por favor. Pero lo que usted dice suena increíble. ¿Ella siempre habló mal de los indios? Mentía. No puede haber hablado mal de ellos. De verdad, porque... porque era de la tribu de la Azucena. ¿De qué? De la tribu de la Azucena. Una tribu que no existe.
a la que solamente ella pertenece. Y su hijo también, que era Wiribi. La tribu de las alondras. No, no me diga usted eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque es que de repente me hace sentir que yo pertenezco a la tribu de las ratas y los reptiles. A la tribu de los traidores. ¿Dónde está Guadalupe? ¿Dónde está esa tribu de las azucenas? Es que no se da cuenta. Sí. Guadalupe debe estar muerta, ¿verdad? No lo sé. No lo sé. Dios mío, no lo sé. Dijo que venía a México a luchar. A luchar. A luchar como pudiera. Yo lo supe. Debí saberlo. Debí saberlo. Hermanza, esta es la nueva remesa que nos mandaron. ¿Y cómo se portan? Pues así, así. Son un poco idiotas y lentos. Medios flojos. Y hay una mujer ahí media rejega que la traigo entre ceja y ceja. ¿Cómo se llama? Pues creo que Guadalupe Arredondo. Es media bronca la desgraciada. Voy a vigilarlos de aquel lado. Pero aquellos ya no sirven para nada. Eso es, que produzcan, que produzcan. Eso me encargo yo, no se preocupe. Thank you.
Mire, ya no puedo más. He trabajado estos días desde la mañana hasta en la noche. Míreme las manos. Están llenas de ampollas. Ya casi no puedo caminar. De veras, me duelen las rodillas. Yo soy una señora decente. Se lo juro. Yo siempre he estado con don Porfirio. No me puedes seguir tratando como si yo fuera una pelada cualquiera. Mire usted. Yo soy una mujer muy decente. Si me trajeron aquí fue por error. Yo no me acuerdo que haya firmado nada. Te agarraron borracha. No es cierto. Lo que pasó fue que, bueno, tomé unas cuantas copitas y se me subió y no sé cómo fui a dar a la casa de contratación. Pero yo le juro que soy decente. Yo siempre he hablado bien de don Porfirio. Yo le... No me puede pegar como si yo fuera un animal. ¿Por qué no? Porque soy una mujer. Soy una señora. Yo soy una mujer. Y soy una mujer decente. Y soy de muy buena familia. No más porque un día me tomé unos traguitos de pulque. Me trajeron aquí. Pero yo soy decente. Soy más decente que todas las demás. Yo soy una costurera, señor. Y sé bordar. Porque me enseñaron las monjas. Usted no me puede estar pegando como si yo fuera un... como si fuera un animal. Yo no soy un animal. Te callas y sigues trabajando. Para eso estás aquí. Yo soy de muy buena familia, señor. Verdad de Dios que sí. Pero estoy sola en el mundo. Y nadie quiere velar por mí. Pero yo soy decente, señor. Yo soy muy decente, señor. Yo soy muy... Parece darte tanto miedo. Me atrevo a decirle en voz alta porque
¿Por qué no tengo vergüenza de sentirlo? Yo amo a Miguel. Amo este país que casi no comprendo. Amo a mis amigos, a mis compañeros de lucha. Amo la lluvia en mitad de una tarde y el viento cuando me despeina a la mitad del campo. Eres muy joven. No hace mucho tiempo yo también pensaba así. Pero ahora siento que lo único que me impulsa es el odio. El deseo de destruir. Eso no puedes decir. No puedes decírmelo siquiera. No puedes decírmelo porque te conozco. Sé que en el fondo tienes tanta ternura, tanta delicadeza, tanta alegría de vivir. Cada día la ahogas. Cada día tratas de suprimirla. Elisa, no digas tonterías. No son tonterías si tú lo sabes. No son tonterías si tú las sientes. No son tonterías si tú las vives. El amor es una realidad. Una espléndida realidad de todos los días, de todos los momentos. ¿Qué recomiendas? ¿Entregarte al amor? Para que de pronto, un día, la persona amada desaparezca de pronto. Y tú quedes en la mitad de la calle, sintiendo que alguien te ha robado algo de las manos. Sí, eso recomiendo. Aunque te burles, aunque me creas una chiquilla por creerlo. Eso recomiendo, Miguel Guerra. No, ya no. Ya no quiero creer. Ya no quiero pensar que algún día pudiera encontrar esa comprensión, esa ternura. Esa ternura de la que tú hablas como si la conocieras. La conozco. La he conocido durante años. ¿No te has cansado? No. Y posiblemente nunca lo haga. Porque él no ha advertido este amor. Quizás no lo advierta. Pero amar es dar. El que ama permanece. El que ama sabe, Miguel. Dispuesta a seguir amando, aunque mi amor nunca sea así. Porque amor equivale a júbilo y a cantos de aves. Equivale a tristeza y desolación. No, equivale a entrega y pertenencia y alegría y... Equivale a muerte y a locura. No, a vida y desprendimiento. A una vida plena y secreta. Es un derecho y una obligación. El derecho de estar vivo y... ¿Cómo puedes siquiera pensar en fijar la fecha de nuestro matrimonio si ni siquiera me has dicho una sola vez que me quieres? ¿Y para qué? Severo, vamos a vivir toda la vida juntos. Tu casa va a ser mi casa, mis hijos van a ser tus hijos, mi vida va a ser tu vida. Por lo menos puedo esperar que me digas que me quieres, que justifiques de alguna forma nuestro matrimonio. Tu familia es de la misma condición social que la mía. Pero hay 2,000 muchachas en México de la misma clase. Mi padre tiene dinero para invertir en las haciendas que ustedes arruinaron. Yo no soy una inversión inmueble. Soy una mujer que pide que la amen. Pero si te quiero mucho... No es verdad. Tu amor está hecho de conveniencias y de prejuicios. No me quieres. Quieres a la hija de mis padres, a la amiga de mis amigos, a Victoria Eugenia Fernández de la Piedra de Pérez Lozano. ¿De Luquín de la Borbolla? Mentira, mentira. Yo no soy esa que se esconde detrás de tantos nombres. Yo soy Victoria solamente, la más morena de mi familia, la más pequeña, la del pelo oscuro. Pero ¿cómo puedes vivir conmigo si no me conoces? Si ni siquiera sabes quién soy. Ah, tú estás loca. Sí, sí debo estar loca porque pienso que debe haber una razón. Una verdadera razón para casarte conmigo. Yo no quiero pertenecer a la tribu de las ratas. Quiero pertenecer a la tribu de las azucenas y del amor. A la raza de los asesinos, los locos y los ciegos. Te estás volviendo loca. Dime que me quieres. Dime que morirías de amor por mí. Dime que estarías dispuesto a vender tu alma por mi amor. Pero sí te quiero mucho. Eres muy, muy bonita.
Hacemos muy buena pareja. ¿Por qué te empeñas en decir cosas tan raras? Porque hay gentes capaces de sentir verdaderamente. Porque todas las que yo conozco tienen un bloque de hielo en mitad del pecho. Y yo no quiero ser así. Quiero que me ames. Quiero que me enseñes el significado verdadero del amor. Pues el amor es casarse y ser felices. El amor es ternura. Es una tormenta en mitad de la noche. Y el sonido secreto de un grillo en la quietud. Es la locura y la lucidez absoluta. Es la desesperación y la tranquilidad. Es lo que debe haber impulsado a Guadalupe a atravesar México para cumplir un trabajo secreto. No me entiendes, ¿verdad? Creo que deberías de tomarte un té de tila. Sí. A las que pertenecemos a la tribu de los asesinos ciegos es lo que nos corresponde. Tienes razón, Severo. Creo que tienes razón. Y creo que siempre vas a tener razón. Soledad. Lupita, pero que no lo vayan a ver los guardias, a ver. No sea que luego lo pongan a marchar. Dame. Ya sabe usted de las cartas que yo hago en Tampico. Pero acá como no hay papel y pluma, pues no puedo hacerlas. Sí, don Ángel. Alguien le manda a usted una carta. Pero se la voy a tener que decir, pues no hay papel. Léamela usted. De todas maneras, yo leo mal. Usted me la leería mejor. Estimada señorita Soledad García. Señorita, desde el primer momento en que la vi, mi corazón rebosó de ternura y de alegría. Me atrevo a mandarle esta cartita en la que va envuelta mi alma, llena de delicados sentimientos para usted. Su belleza y altos dones han traspasado mi corazón. Solamente confío al papel los ardientes sentimientos de que soy presa por impedírmelo la timidez. Quiero que sepa usted que mis intenciones son honestas y me haría muy dichoso si quisiera usted aceptar una cita para charlar unos minutos. Repito, mis intenciones son honestas y tengo como fin el matrimonio. Quedo rendido a sus plantas y entregado mi corazón. Firma Amado Godínez, músico de profesión. ¿Qué le contesto? Pues dígale que... ¿Qué le contesto? Pues dígale, dígale que a ver qué le parece así. Señor don Amado Godínez. Estimado señor, he recibido su preciosa cartita. Debo confesarle que la emoción me embargó profundamente. Desgraciadamente no puedo corresponder a sus sentimientos. ¿Quiere que lo escriba como usted me dijo? Sí, sí, por favor. Desgraciadamente no puedo corresponder a sus sentimientos por estar deshonrada. Si esta desgraciada circunstancia no mediara entre nosotros, sería muy feliz de aceptar sus tiernas y delicadas atenciones. Le agradezco muchísimo su atenta proposición,
y lamento profundamente tener que darle esta respuesta. Espero no hiera sus delicados sentimientos. Su amiga, que no puede tener para usted sino un sentimiento de hermano. Señorita Soledad, este es el modelo para rechazar amablemente una proposición epistolar. ¿Está bien? Sí. Gracias, don Ángel. Algún día le pagaré su carta. No se preocupe, Soledad. Buenas noches. Agradecemos la valiosa colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Heroico Colegio Militar, de la Dirección General de Cinematografía, con la supervisión histórica del profesor Juan N. Chávarro.